distinto, pero tengo una doble chaqueta hoy, porque también represento Irion en España. Y claro, Real es uno de nuestros clientes más importantes. Y entonces, claro, haber podido tenerte aquí hoy para mí es motivo realmente de orgullo. Y vamos a hablar con él de todo el tema referente a IRFS 17, ya que ayer recordéis que hablamos de RegTech, hablamos de cómo el reglamento, las varias compliance que vienen a nivel europeo impactan en la gestión del dato, y el case que va a traer hoy es muy interesante porque, claro, había una, sabéis que como siempre los programas europeos o de todas formas los compliance europeos llegan a una fecha, ¿no? Cuando estuvo el momento de RDA los bancos se volvían locos y claro, IFRS 17 es otro milestone, digamos, de compliance. Entonces, no sé si te quieres, si quieres el micrófono, si quieres pasear, si quieres el atril. Vale, vale, perfecto. Y entonces, nada, enchufaremos este. ¿Sí va bien? Sí, no sé. ¿Sí? Hola. Muy bien, buenas tardes. Como un segundo, que ya no funciona. Adelante. Como ha dicho Miquel, mi nombre es Pedro Gismera, trabajo para el grupo... Sí, que si trabajo no te para el grupo, online. Sí, sí, correcto. Trabajo para el grupo Asegurador Reale y traigo a compartir con vosotros la nuestra experiencia de implantación de la normativa IFRS 17. Agradezco la organización que nos ha invitado y a todos vosotros que me escuchéis. No sé si agradecer a Michele que me ponga aquí detrás de dos ponencias tan interesantes y de tanto peso. La mía es un poco más transversal en lo que hace referencia al Big Data o a la gestión del dato, porque es una experiencia de implantación muy al uso, pero sí es cierto que con un uso intensivo y muy... muy exigente de lo que es la información, pero, digamos, es una experiencia de un proyecto más tradicional. Espero que os sea interesante. ¿Qué es la nueva normativa IFRS 17? Yo creo que todo el que esté ligado a una entidad financiera o aseguradora ya lo conoce. De todas formas, para quien no lo pueda conocerlo, es una nueva normativa internacional que trata de homogeneizar los sistemas de contabilización y especialmente de emisión de la información con propósitos de homogeneización, de dar visibilidad y sobre todo también, y creo que para mí lo más importante, con el objetivo de permitir al inversor o a la persona que supervisa las compañías tener una idea de cuánto bien va a su negocio, cuánto bien va la economía en un futuro próximo, porque es una contabilidad que intenta ir no al día de hoy, la contabilidad registra los datos a día de hoy, pero intenta ir más allá, intenta ver cómo va a estar la compañía dentro de unos años. Bueno, esta norma surgió en mayo del 17, después de muchas diversas cambios y actualizaciones, y ya cuando surgió, pues gente tan importante como como el director de Williams Tower ya advertía que tenía bastantes complicaciones para las entidades aseguradoras y también advertía que iba a tener una... Esto no tiene puntero, ¿no? Perdón. ¿Sí? Bueno. No. ¿Quizá esto? No. No. Si no, perfecto, muchas gracias, mucho mejor. Vale. Ok, bueno, pero sobre todo especialmente iba a tener un impacto muy, muy, muy fuerte sobre todos los sistemas de IT. La norma IFRS 17 no es la única. Bueno, todos sabemos que hay una serie de normas que han venido siendo implantados, requeridos desde ya... principio de siglo, si queremos decir, con grandes repercusiones y grandes requerimientos de trabajo y de tecnología y de mejora de procesos y de gestión de cada vez más datos, desde
hasta que hemos llegado, en nuestro caso, a la IFR-17. Para el 2022, que luego fue retrasada al 2023 por la gran complejidad, y como me falta aquí lo que os decía, que esta norma, además, no llevaba todo desde el 2005, creo, formándose, y ha supuesto pues un gran trabajo de desarrollo. ¿Okay? Obviamente, IFR-17 tiene una gran exigencia para todas las áreas. Necesito una mano. Para todas las áreas de TI, principalmente, ¿en qué aspectos? Bueno, está obligando, a nosotros por lo menos nos ha obligado a adaptar un gran número de procesos. Gran número de procesos que o bien hay que adaptarlo y en algunos casos duplicarlos, porque la norma actual es una norma que todavía no sustituye a la contabilidad existente. Obliga a reportar en norma 17, pero no sustituye toda la contabilidad que hay que realizar y sobre la cual pagamos los impuestos. Perdón. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, se requería modificar un gran número de procesos y algunos duplicarlos porque realmente es una norma que no sustituye a la contabilidad actual, sino que obliga a hacer otro reporte de la misma contabilidad en otras normas, pero hay que mantener las dos. Nos ha obligado o obliga a generar, en mi opinión, una serie de nuevos procesos de cálculo y de reorganización de la información, porque no solo tenemos que realizar una contabilidad en unas cuentas contables. Esta norma obliga a hacer previsiones, a aplicar, factores que nos dan información de cómo van a evolucionar los beneficios que esa cartera de productos tenemos en el futuro y que los actuarios tienen que generar a través de esa información, a través de numerosos índices. Se genera una cantidad de datos inmensa. ¿Por qué? Porque actualmente los sistemas de detalle trabajan con información de detalle y tienen el último detalle de toda la información de una póliza, de un siniestro, de cualquier evento, de un recibo, de los que nos pasan habitualmente. Pero suministran la información a los sistemas contables, financieros o de reporting de forma agregada. Ahora mismo, la exigencia de la norma es tal que nos implica enviarles información al máximo de nivel de detalle para que el sistema que genera la información IFR-17 sea capaz de ubicar las distintas pólizas en distintos grupos, sea capaz de estimar el beneficio futuro de cada uno de esas pólizas y, por tanto, no puede trabajar con datos agregados. Esto, multiplicar por 10 la instalación que soporta una base de datos y gestionar estos datos de forma adecuada, haciendo un control adecuado y unos flujos adecuados, requiere una mejora importante de la operativa, de la base de datos y cómo gestionarlo. Por supuesto, esto en la nube. Y todo esto, todos estos nuevos flujos, todos nuestros procesos, toda esta cantidad ingente de datos, tenemos que organizarla y gestionarla. Tenemos que ser capaces de certificar los flujos, ser capaces de certificar el origen de los datos, que los datos estén cuadrados, que estén cuadrados con la información que tenemos actualmente en el sistema actual de contabilidad estándar. Ok. ¿Cómo hemos abordado desde Reale este proyecto? Nosotros iniciamos con una estructura que podríamos definir sencilla, no lo es tal, pero es más sencilla de lo que luego va a quedar, en donde tenemos toda una serie de sistemas fuente, operacionales
y de base de datos y de Business Intelligence, que están suministrando información que se transforma en información contable. Esto ya de por sí son flujos de datos, con unos volúmenes de datos importantes, teniendo en cuenta que trabajamos, al menos en nuestro caso, en tres países, con tres normativas con algunas diferencias y con distinta tecnología. Toda esta información debe ser trasladada, debe ser tratada, debe ser homogeneizada y se llevaba, como tradicionalmente estamos haciendo en todas las empresas, a una contabilidad, en nuestro caso es SAP, y desde esa contabilidad pues se reporta un consolidado, se reporta unos informes oficiales o unos informes de gestión. El aspecto que queda después del proyecto, nuestra instalación es totalmente distinta y hay cosas que todavía no se ven. Hemos tenido que generar toda una infraestructura que ahora explico de detalle y mejorar y ampliar procesos que antes eran algo más sencillos y, sobre todo, sustentarlo todo sobre una base de elementos de control de calidad del dato, de gestión del proceso y de governance para que tanto el usuario como IT pudieran gobernar de forma adecuada el proceso. Esta parte no existía, esta parte la hemos tenido que crear. He pintado aquí una base de datos IFR17 bien grande, desproporcionalmente grande, porque esto es un poco la realidad de lo que hay. Tenemos que almacenar todos los datos que ya nos venían con un volumen determinado para la contabilidad, pero que se ha multiplicado, como os he dicho antes, por 10. ¿Por qué? Porque ya no van agregados. Yo necesito tener aquí el dato de detalle de cada evento económico relevante disponible. ¿Para qué? Para que mis actuarios, a través de motores actuariales, puedan definir y calcular cómo estos datos contables, que hasta ahora los registrábamos conforme se recibían y sin hacerles más que distribuciones o asignaciones, ahora a través de ciertas proyecciones cambian y son sustituidos los datos actualmente contables que tenemos en nuestra contabilidad general con la que pagamos los impuestos, modificamos y trasladamos todo esto en una contabilidad B legal, que nadie me entienda mal. Pero tenemos que hacer una contabilidad B legal que hacemos y que revisamos y que generamos a partir de datos elementales de todos los sistemas fuente, más los sistemas de Business Intelligence que aportan pues reclasificaciones, distribuciones de costes, etcétera. Esta base de datos, por supuesto, tiene que estar en la nube. Esto no es formalmente, en nuestro caso, un Big Data, pero se aproxima mucho por cómo debemos de gestionarlo y cómo y el volumen de datos que tenemos. Esta información modificada, periodificada, extrapolada, es verificada y tenemos que generar los nuevos asientos contables, la nueva contabilidad B, con las nuevas normas, con nuevas cuentas, con nuevos importes, con nuevas asignaciones y llevarlas a la contabilidad anterior, pero a un libro adicional. Construimos dos libros adicionales, hay que construir dos contabilidades. Quizá en el futuro la contabilidad IFR 17 sustituya definitivamente la que hay actualmente, pero en el futuro debemos de convivir. Y debemos de convivir con dos libros cuyos dos balances son algo distintos. Tienen que ser coherentes, pero son distintos. La información que sale de aquí, de cuenta de resultados, no es la misma que sale de aquí. Se pretende que la IFR 17 sea información financiera mucho más legible en términos de que permita a la administración y a los socios y a todo aquel que lo vea determinar de forma mejor cuál es la situación financiera y económica de la compañía. Esto a la vez tiene que alimentar a todos los sistemas que ya había, tanto los de consolidación, tenemos dos consolidaciones, todas las compañías tendrán dos consolidaciones, perdonad que hable en primera palabra, habrá que emitir informes nuevos en diferentes normas y, bueno,
todo el resto de sistemas que están implicados. Esto también nos ha obligado, este proyecto, esta implantación de esta norma, también obliga a modificar o a ampliar los procesos de extracción de información, con lo cual, en compañías donde hay varios países, donde hay varias compañías en cada país y varios sistemas, implica un sobrecargo y un sobretrabajo adicional, puesto que estas flechas, aunque no las he modificado, ya no son las mismas, ya traen 10 veces más datos, 10 veces datos en forma diferente que deben estar, que deben ser coherentes. Y por último, que ya se acaba el tiempo, todo esto, ya lo he dicho, para varios países, y todo esto tenemos que coordinarlo. Nosotros hemos elegido Irion como elemento que nos ayude a hacer, por un lado, el data quality en diversos puntos, tanto aquí como aquí dentro, como en los informes finales. Tenemos que garantizar que los datos, ya he dicho que no son los mismos, la contabilidad es distinta, pero sí tiene que ser coherente. Y al ser coherente, tenemos que garantizar que, de alguna forma, todo el flujo de información está siendo consistente y cuidamos que sea alineada una con otra. Por otro lado, los flujos tienen que alimentar los distintos bases de datos. Ya termino. Los motores actuariales y el motor contable en determinados tiempos. No todo, no podemos hacerlo todo a la vez. Esto tiene un determinado flujo y dependencias que también gobernaremos. Y por último, finalmente, esto esperamos que esté en manos del usuario, que tiene que hacer una gobernanza de todo el proceso, lanzar o confirmar que se han lanzado los procesos de intercambio de información, comprobar que esos procesos contienen información que está alineada y es consistente y confirmar que lo estamos haciendo en el tiempo adecuado y en la forma adecuada, de forma, además, que cumplamos los plazos, que no son pequeños, de presentación de la información en formato nuevo, sin dejar de presentar la información de la contabilidad tradicional, que al fin y al cabo no podemos evitarla y es hoy por hoy la que todavía nos da nuestros resultados de compañía. Espero que haya sido útil el ejemplo y ya os he dicho que era un poco diferente a lo que habíamos visto previamente y muchas gracias por vuestra atención. Hola, sí. A ver, te quiero hacer dono de un libro que a todos los speakers es un libro muy interesante de Harari que no sé si lo has leído o si has leído los otros dos. Bueno, ese es el tercero. Y luego una camiseta del evento, In Data We Trust. Gracias por estar aquí. Y nada, además me viene muy bien, él ha introducido uno de los argumentos que vamos a tratar más adelante, que es el concepto también de la fábrica de datos, Data Fabric. O sea, no es suficiente a veces el enfoque virtualizado, estamos hablando de Estonia antes, ¿no? Que tiene este mega enfoque virtualizado, vale, cuando el ciudadano está en el centro y tienes que acceder a determinados datos. Pero cuando nosotros tenemos que cumplir un reglamento europeo, es que el regulador no nos pide solamente los datos ahora, nos pide los datos, los procesos en el tiempo. El regulador, en el caso de RDA, te puede decir, vale, ¿cómo calculas el riesgo? Así, vale. ¿Y cómo lo calculabas el mes pasado? ¿Me puedes replicar este proceso? Entonces, para esto, un enfoque virtual totalmente no es suficiente. Y ahí vamos a tener ahora la próxima discusión sobre qué se entiende como Data Fabric y además será útil para que nos podrá introducir la mesa donde hablaremos de ello. Gracias, Pedro.